Shuyen Songjia, desata el cuchillo. Establecimiento de un Buda. Buda mide 1 metro de alto. El fantasma mide 1.3. Shuyen Songjia saca su arma. Un movimiento para repeler a miles de enemigos y golpear la cima de la montaña. Pero que no puede estar satisfecho. El Buda aparece como un cuerpo dorado tan alto. Shuyen Songjia ve a Buda tan sonrosado. Amenaza constantemente con seguir volviendo. Y ahora el Buda también está recitando la doctrina budista. Después de eso, cada vez que da el movimiento de Buda sale. Shuyen Songjia está controlado por innumerables focas en el lugar. Con cada explosión sucesiva del sello de Buda, Shuyen Songjia se disuelve instantáneamente en polvo. Unos días después, la única duende, Teach Shuyen Songjia, es un ser satín que va a este lugar. Toma el arma arruinada de Shuyen Songjia y la mira durante mucho tiempo. Pero la mano está manchada. La sangre azul de Shuyen Songjia. Luego aparece una luz azul. Son Ser Satin está despojado directamente de su cuerpo por Shuyen Songjia. Después de resucitar, Shuyen Songjia tiene toda energía demoníaca. Parece que la habilidad es más fuerte que antes. En este momento, solo hay un propósito en su corazón. Quiero que vosotros 8 hadas mueran sin lugar donde enterrarse. Por este lado, los 8 hadas aún no saben nada de esto. Solicita a Wang Jin Bodhisattva para revivir. A los desafortunadas murieron en esta batalla. Wang Jin les dice, si puede cruzar el mar del este para encontrar piedra espiritual, tal vez los devuelva a la vida. Por lo tanto, la escena del milagro de 8 hadas que pasan por el mar, que todo el mundo está hablando, por fin ha aparecido. Pero en este momento el clima cambia repentinamente. El gran mar también se vuelve repentinamente extremadamente feroz, hasta que no puedan atravesar fácilmente las olas. El cielo cae de repente innumerables clavos de hielo. 8 hadas los evitan. Entonces tienen que bajar a una pequeña isla para refugiarse. Pero la cosa que parece una isla es el monstruo enorme, y es Shuyen Songjia. Shuyen Songjia quiere destruir el Bat Tien en este lugar. Yo hace 8 mangueras enormes para atraparlos, pero la Don Tan todavía tiene la fuerza para resistir. Una espada invisible golpea al monstruo marino. Mientras el monstruo marino está sufriendo, los 8 hadas inmediatamente salen del control. Lanzan rápidamente sus tesoros mágicos al aire, formando un anillo súper brillante. Entonces los 8 hadas usan la majestuosa magia secreta. Las 8 estrellas en el cielo brillan de nuevo. Al mismo tiempo, se une on energía juntos, formando una enorme bola de luz. Luego, la energía sale de la bola de luz. Cuando 8 hadas lo ven, inmediatamente hacen un hechizo. Lleva la luz para golpear al monstruo marino. Al segundo siguiente, el monstruo marino se rompe en 100 pedazos. Y Shuyen Songjia también resulta gravemente herido. Se esconde en una pequeña isla. A Tien, ella también lo persigue. Shuyen Songjia, no puedes escapar. Shuyen Songjia lo escucha y está triste. Con su poder, si quiere viajar en los 3 reinos, todavía no hay lugar que pueda detenerlo. Hasta el Buda no puede matarlo. Pero a Tien Koun no entiende. Si no puedo tenerla, ¿para qué sirve Shuyen Songjia domina los 3 reinos? Tú y yo no podemos estar juntos. Los hombres y las mujeres al estar juntos, solo pueden tener el amor pero no pueden tener amistad. Solo sé que hay una palabra de amor. Por ti no puedo ni comer una hormiga. Por ti me ofrezco como voluntaria para ser un perro en el mundo. A Tien Kou por supuesto no entiende. Que un yokai al que le gustan las hadas. ¿Qué tendrá que pasar? Si su objetivo final es terminar el amor, ¿por qué necesito enseñarle para ser un hada para darle esperanza? Shuyen Songjia ahora tiene un corazón frío. Si no puede estar con la persona que ama, entonces es mejor morir. Solo lo ve temblando y sosteniendo su arma mágica. Luego cruelmente apuñala en su propio corazón. Antes de morir, levanta la cabeza para mirar ese sol brillante por última vez. Shuyen Songjia reza por última vez. Luego cierra lentamente los ojos. Entonces hay un destello de luz blanca. Su cuerpo se convierte en un gran paraguas. Resulta que quiere ayudar a Tien Kou a ocultar ese sol brillante. A Tien no puede evitar emocionarse con lágrimas en los ojos. Resultó que pensó en ella hasta que murió. Hoy es el día que nuestro cielo organiza una gran ceremonia de artes marciales para encontrar un nuevo general que proteja los cielos. Los 2 miembros de la familia son dioses y generales marciales de Tien Din. En la competencia, recuerde tener respeto. Hauka se convierte en Nao Hon, Biou Tien se convierte en Loi Dan. Los 2 se pelean dolorosamente en este drama. Para competir por el puesto de gran general, el protector de Tien Din, inmediatamente estallan en una batalla trascendental. Al verlos a los 2 peleando con las manos vacías primero, después de eso, vuelan hacia el cielo y van a atacarse con magia. Varios tipos de poder están transferidos a todas partes. Hace que todos los otros dioses se vean tan mareados. Al ver que es imposible distinguir entre la victoria y la derrota, los 2 luchan de regreso a la tumba del Kyudien. Entonces Nao Hong primero saca el arma del mismo dragón plateado. Loi Dan también saca su propia arma, Loi Kim Chui,
para contraatacar. Los dos pelean hasta que el cielo y la tierra caen. Y esta vez, se pelean durante 10 días y 10 noches, no hay victoria ni derrota. Nao Hong piensa que no es la manera de seguir luchando así. Por lo tanto, lanza hechizos hace que la Fuerza Dorada dispare un rayo de poder hacia Lo Yidan, justo en el momento en que Lo Yidan lo lidia. Nao Hong de repente da la lanza dorada a los dioses que miran la batalla a su lado. El honesto Lo Yidan tiene miedo de lastimar a personas inocentes. Vuela rápidamente y toma la mano de lanza. Pero Nao Hong ataca furtivamente por la espalda. Por eso, Lo Yidan también pierde. El emperador solo ve el resultado, no el proceso. Declara inmediatamente la victoria de Nao Hong. Lo nombra general para proteger al cielo. Emperador, no estoy de acuerdo. Lo Yidan está tan enojado. Todos tal vez no pueden ver que él, por salvar a ese dios, solo dejó que Nao Hong atacara furtivamente. Pero el emperador de Jade no lo escucha en absoluto. Después de escucharlo, Nao Hong también le da una trampa. Lo Yidan, si te importa la posición de este general celestial, estaré frente al emperador de Jade para darte esta declaración. Nao Hong, soy Lo Yidan, no me importa. Soy general, siempre me importa la fuerza. No me importa la declaración. Tu arte marcial no es igual a mía. Todos pueden testificar. Por favor, no se lo pongas difícil al emperador. Las palabras de Nao Hong enojan directamente a Lo Yidan. Inmediatamente lucha contra él de nuevo. El emperador está enojado y lo culpa por atreverse a apostar. Entonces debe atreverse a admitir la derrota y no debe pelear más. Pero, ¿cómo puede Lo Yidan ignorarlo? Dice que quiere declarar la victoria y la derrota con Nao Hong. ¿Cómo puede el emperador dejar de dejarlo ignorar su propio poder? Él ordena al ejército celestial que capture a Lo Yidan. Y Lo Yidan, que pierde la cabeza, comienza a protestar. Nao Hong ve que el general del ejército celestial no es su oponente. Aprovecha para disparar una flecha. Solo ahora Lo Yidan revela la laguna en la que está capturado por el ejército celestial. El emperador de Jade, en su ira, dice que es culpable. También lo castiga para que vaya al lago en el mundo congelado durante 1000 años. Y después de asumir el cargo, Nao Hong no respeta a nadie. Hoy en patrulla a la entrada de la galaxia, quiere entrar y echar un vistazo, pero está detenido por el soldado celestial. Dicen que si no hay orden del emperador de Jade, no entra en la galaxia arbitrariamente. Nao Hong ve que no le respetan. Quiere apresurarse en el interior. Ahora, Hoan Long protege a la familia plateada. Sale. Nao Hong usa su identidad para reprimirla, pero Hoan Long no le importa en absoluto su movimiento. Dice que no hay ninguna orden del emperador de Jade. No deja entrar a nadie. Después de escuchar esto, Nao Hong siente que no lo respeta. Decide tomar medidas para enseñarle a Hoan Long, pero que después de un rato de pelear, la fuerza de Hoan Long no es inferior a él en absoluto. Nao Hong solo puede dar palabras maliciosas cuando ve esto. Luego se va enojado. De este lado, el emperador de Jade ve a Nao Hong que quiere pasarle su poder. Dan Putien dice que Ao Hong es arrogante. Se preocupa por tener otra intención, o trata de considerarlo por un tiempo y luego toma una decisión. Así que al día siguiente, el emperador ordena a Nao Hong que vaya al palacio Lan Chu para recibir las instrucciones. Pero cuando va al palacio de Lan Pie, no encuentra a nadie más. Al ver el hermoso trono de emperador, la cabeza de Nao Hong y el cuerpo van a sentarse sin control. Más que eso, está paranoico de convertirse en el emperador de Jade. Mata a todos los dioses que no van a mi voluntad. Justo cuando Nao Hong está soñando, Hoan Long aparece de repente. Nao Hong es arrogante. El trono del emperador de Jade, pero tú te atreves a sentarte. ¿Quieres rebelarte? Hoan Long, no estás a cargo del galaxia, pero vienes al palacio de Lan Chu para oponerte a mí. En el palacio de Lan Chu, todas las hadas deben obedecer. Incluso si eres un dios dragón, no puedes rebelarte. Nao Hong descubre que su secreto está conocido por Hoan Long. Inmediatamente quiere matarlo. Pero en este momento, el emperador de Jade lleva a los generales celestiales a llegar. Al ver a Nao Hong que se atreve a ocupar su asiento, da la orden de quitarle las escamas de su dragón. Saca sus tendones de dragón que lo hace incapaz de reencarnación. Pero con la valentía de Nao Hong, ¿cómo puede simplemente sentarse allí y esperar a morir? Él vuela por ahí. Solo derrota a un general celestial. Y los otros soldados celestiales no son sus oponentes. Hoan Long lo ve y usa su habilidad definitiva para luchar. El tornado vuela hacia Nao Hong. Nao Hong ve los beneficios de Hoan Long. Solo puede volar desde Palacio Linden primero y luego piensa. Pero Hoan Long siempre está persiguiendo. Los dos siguen peleando en el aire. La fuerza de los dos no se diferencia. Por un momento, es imposible distinguir entre la victoria y la derrota. Otros lo ven. Ellos infunden su propio poder mágico en el cuerpo de Hoan Long. Hoan Long recibe ayuda de otros. Yo usé toda tu fuerza para dar el movimiento que hace que Nao Hong escupa sangre directamente. Después Nao Hong cae accidentalmente al mundo humano. Después de enterarse, En Jiu Si Hoan siente que no puede dejarlo pasar. Así que ordena a buscarlo. Pero un día en el cielo es igual a 100 años en la tierra. No es fácil encontrar a Nao Hong.